realizando diferentes actividades. Así rindieron tributo los habitantes del municipio de Huihuilí, departamento de Nueva Segovia, al celebrarse el 124 aniversario de haber nacido nuestro máximo líder revolucionario, el general Augusto C. Sandino. Huihuilí vivió y sintió los pasos de nuestro general, pues aquí se fundó la primer cooperativa. Aquí el general Sandino estuvo en 1930, ¿verdad? Y conformó la primera cooperativa en la ribera del río Coco, en la comunidad de Boca de Baná, ¿verdad? Y también estuvo aquí en las riberas de San Jacinto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos mucho que celebrar de nuestro general Sandino, ¿verdad? Ese gran hombre que tuvo esta lucha en la Segovia. Es una fecha muy importante de alguien que era que es. Es muy importante todos los ideales, las luchas que hizo por este pueblo de Nicaragua. El general, ¿verdad? Y estuvo también ubicado en estos pueblos humildes del norte de Nicaragua, especialmente acá en Huihuilí, ya que aquí también trabajó en varias actividades, como era promover la libertad de Nicaragua para no estar bajo el imperio norteamericano. Hoy estamos celebrando, ¿verdad?, ese gran día que nació nuestro gran héroe y mártir, Augusto César Sandino, el hombre, ¿verdad?, que luchó para que todo Nicaragua fuera libre, ¿verdad?, de la dictadura somocista. Hoy celebrando y coordinando con todas las instituciones para hacer estas actividades recreativas con todos estos niños, como ya pueden ver, rescatando también los juegos tradicionales. El general Sandino nació el 18 de mayo de 1895 en el municipio de Niquinomo, departamento de Masaya, pues su madre era una campesina que se ganaba la vida como doméstica y obrera agrícola, mientras que su padre fue un mediano propietario y productor agrícola con quien se fue a vivir a los 11 años de edad. Javier Zelaya, Noticiero 6.